Dorotea sigue. Su primera respuesta a Fernando consiste en darle consejos que nos subrayan el tema del contraste entre las castas sociales. Le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana. Pero lo genial es que ahora Dorotea nos relata lo que pensaba en su interior en aquel momento. Su lógica es sutil y desde varias perspectivas bastante razonable. En primer lugar, contemplaba el deseo de Fernando como una oportunidad de conseguir la categoría social que siempre había buscado su familia. Y me dije a mí misma, sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, vienes a acudir a esta honra. Que la suerte me ofrece. En segundo lugar, reconoció que era la única opción que tenía bajo las circunstancias. Y si quiero con desdenes despedirle, en término le veo que, no usando el que debe, usará el de la fuerza y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podía dar el que no supiere cuán sin ella he venido a este punto porque ¿qué razones eran bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío? ¡Qué alegato! Fijémonos en que termina todo esto con otro zeugma en torno a término, con su significado de tal manera y luego modo de comportamiento. Todo esto reduce la interioridad de Don Quijote a algo patético. La razón de mi sin razón que a mi razón se hace. Cervantes, como muchos otros autores, reconoce que los pensamientos de la mujer son típicamente mil veces más complicados que los de los hombres. Dorotea indica que pensaba casi como una abogada moderna o como mínimo una buena contable. Todas estas demandas y respuestas revolví en un instante en la imaginación. Incluso llamó a su criada para que hubiera un testigo más que el cielo. Y en teoría, la imagen de la Virgen María, aunque no se menciona. Luego, ante las lágrimas y juramentos de Fernando, se cumple la ceremonia con el zeugma más contundente de toda la novela. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo y él acabó de ser traidor. Y fementido. Más fatídico aún, antes de que amaneciese, Fernando se escapó, aunque sí le dio a Dorotea un anillo. La confusión de la joven es notable y, entre tanto, nos aclara cierto misterio por si acaso ya no lo adivinamos. No tuve ánimo, o no se me acordó, de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo aposento porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Dorotea pasó unos meses sin volver a ver a su marido. Lo solicitaba y sabía que estaba en la villa y que los más días iba a caza, ejercicio de que él era muy aficionado, otro cazador. Al final, le llegaron las noticias de que Fernando se había casado con una doncella de otra ciudad allí cerca que se llamaba Lucinda. Con esto, Cardenio se echa a llorar mientras Dorotea continúa. En fin, la labradora se llenó de cólera y rabia y salió a pie para encontrar a Fernando llevó en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros por lo que podía suceder. Estuvo acompañada de un fagal, es decir, un criado de su padre. ¿En qué estaba pensando ese mozo? La descripción que nos da de su escape nos recuerda al poema famoso de San Juan de la Cruz y en el silencio de aquella noche sin dar cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa. Llegó a la ciudad de Lustina en dos días y medio y alguien le contó toda la historia de la boda fracasada. Incluso añade unos detalles que Cardenio no sabía o que se le habían olvidado. Por ejemplo, ahora sabemos que la carta que Lustinda llevaba decía que no podía ser esposa de Fernando porque lo era de Cardenio. También nos reporta otra escena escalofriante. Al final, Fernando había reaccionado con furor, arremetiendo contra Lucinda, y con la misma daga que le hallaron, la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaran. Luego nos dice que Cardenio también había dejado una carta. Donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Con esto, Dorotea recuperó su esperanza, porque según ella, no estaba del todo cerrada la puerta de mi remedio. Su visión de los eventos y lo que le deberían significar para Fernando ha sido caracterizado como el propósito de la novela en su totalidad. Podría ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio por atraerle a conocer lo que al primero debía y a caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Sin embargo, llegaron más tarde a la ciudad noticias de que buscaban a Dorotea y acusaban al mozo de haberla robado de la casa de sus padres. Salieron los dos y se entraron por lo espeso de la Sierra Morena. Entonces Dorotea describe cómo el zagal titubeaba para mantener su fidelidad y quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estos yermos le ofrecían. Empezó proponiendo el amor, pero ante los rechazos de la labradora comenzó a usar la fuerza. Según Dorotea, ella resistió los embates y le favoreció el cielo. Con mis pocas fuerzas y con poco trabajo, di con él por un derrumbadero donde le dejé ni sé si muerto o vivo. Desde aquel entonces ha pasado en la Sierra Morena unos meses e incluso encontró a un ganadero al cual ha servido como zagal. Pero no para allí la pesadilla. Eventualmente ese ganadero se enteró de que Dorotea no era varón y nació en él el mismo mal pensamiento que en mi criado y tuvo que huir otra vez más. Para resumir, otra historia de deseo y traición con una larga dosis de melodrama y acción, incluso violencia y misterio. Y otra vez se narra todo en la notable ausencia de Don Quijote, quien en teoría está haciendo su penitencia en las mismas sierras y no lejos del mismo arroyo en el cual se lavaba los pies Dorotea. Y fijémonos en lo oscuro y realista que es la historia de Dorotea a toda vista diferente, por ejemplo, de la historia pastoril de Grisóstomo y esa infinitud de mancebos, hidalgos y labradores que habían salido al campo para lamentar los rechazos de Marcela, echando suspiros por el aire y grabando el nombre de ella en las cortezas de unas altas hayas. Tengo que admitir que las sutilezas de la narración de Dorotea me han dejado con más preguntas que respuestas, sobre todo en cuanto a la complejidad mental que captura el escritor español de la mujer. Pero os dejo con otra pregunta. ¿Habrá matado nuestra labradora al zagal ese que la quería violar? Es decir, hay un cadáver... Descomponiéndose en el fondo de alguna peña en la Sierra Morena que todavía queda por descubrir.